Ok, mis amores, por aquí tengo el fufu. Yo le dije a mi marido, yo quiero a ver, you know, cómo hacer una tortita de fufu. Miren esto. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a poner aquí. Unas tortitas de fufu frita. Y yo le digo una cosa, para mí, estas tortitas de fufu rellenan con pollo o rellena con un camarón adentro. Amazing. Baby, trust me, this is my first time seeing such a thing like this. Really? Yes. What? Remember when you watch, you're going to learn a lot of stuff. Okay, mi amor, mi esposo dice que es la primera vez que él ve fufu frito. Frying fufu. In frying. The yeah. Jesus Christ. Debe que se cocine bien antes de voltearlo. Y le voy a aconsejar, use un sartén. No como este, porque este se pega. Un sartén que no pegue, ¿ok? Le dan la vueltita. Cuando ya ustedes lo vean que están, miren, no se barata. Y este fufu relleno with shrimp or chicken inside, it's gonna be amazing. Oh my God! This is my new recipe. Fufu, fufu frito. Mis amores, vengan para acá. Mi esposo me dice, I never seen fufu frito. Baby, this is... Never. Jesus. But let me tell you something. In life, this is the recipe. When you say, oh my God, let me make this, let me do... And I, let me tell you something. I'm going to make fufu with shrimp inside, with fish, with a chicken, with beef. You're going to see. And my husband said, he's going to be in love with that. But you know what? I forgot something. I make a mistake. You're supposed to put salt when you're going to fry it. No salt at all, but I'm gonna put some servilletas. Wow, look at mis amores, pero miren esto, está fluffy. Miren, miren esto, fluffy, no se paratan. Miren esto, wow, wow. My husband say wow, Jesus. Maybe Christ. We need put salt next time. I forgot, but it's okay. We're gonna try like that. Yeah, I think for frying you need salt. Yeah, and chicken inside and beef, whatever, like a. Empanadilla. And I think you can put in the cheese. Oh, cheese yeah, too. Cheese too. Oh, you see. Give me idea after this. No, what you gonna do that? We never do that. Now he give me idea. Why you not put cheese inside? You see? But baby, it's because it's so new for me. It's like, well, if you tell people here in Africa you can fry a fufu, they're gonna laughing at you. Oh, but when you try. I told you, they don't have no salt, but I'm going to put it salt. Okay, let me put the salt in napkin. Okay, yo le puse un poquito de sal y le voy a poner un poquito de por aquí de chile. Okay. Wow. Un poquito de chile. Pero le digo mis amores. Aunque okay, yo quiero ahora que Mr. Kevin, you will be the honor. This is a whole recipe. Wow. Wow. Victoria, come and taste. This is amazing. Come here. Come but tasty, blah, blah, blah. I can't stop laughing. Victoria is going to taste. Baby, I want you to come. Okay. Taste it. It's your first time. And you're going to love it. You're going to tell the mother. Mommy made that for the school. Delicious. Tell me it's not good. Look at her face, she like it. She like it, I think. I guess she like it. Look, she going with it. She like it. I gotta put my... Give me the camera. Oh, I'm not gonna try. Baby, oh, stop it. Jesus Christ. You're gonna be in love with them. Baby, here. Baby, take it. Give me your camera. Give me. Jesus Christ. I'm gonna eat something I never tasted in my life. I never dreamed. I never thought of it. That we can make it. But let me tell you, when you post that in the beginning for fry with the meat inside, oh my God. It is baby. Like a cheese inside. Yeah. Ah! What? I shimmy. It's hot.
you have to be careful because if this stuck on your throat, because you're gonna love it, believe me. Oh my god, I feel like you know. You like it? Love Victoria, love Victoria, love Victoria. Hey, just a little alto. Tell me you don't like it. Don't wanna bet and it. Tell me you don't like it. Tell me you don't like it. Maybe. Te va a ver lindo. You're gonna see good, beautiful for your video. You know you like it. Qué lindo. Oh, mira la otra cogiendo otro. No. Oh. Oh, miren esto. She miren esto. She like the skin. She like the crispy of the skin. Baby. You don't like it? I like it good, for real. I like the skin too. You know. And like my wife said, you need the salt. Yeah. If you try with salt, it's gonna be good for the fry, trust me. Mm-hmm. Yeah. With me inside. Yeah. What do you think? Yeah. A good idea? So good. Victoria like it, look at Victoria. Echándole, mira, está echándole pique. Look at that, look at this. You like it, Victoria? Yeah. Uh-huh. You have to be careful. It's hot. Yeah, it's hot. Miren mis amores, les quiero enseñar, esta gallina tiene, ya tiene una pulsera en la pata, mírenla ahí. Y yo la estoy persiguiendo para sacarle a ella su video. Oigan, miren esto. Está el gallo ahí, pero mírenla a ella, que sexy. Miren, el gallo está cantando la canción del amor. Él dice, esta que con la pulserita la que me gusta. Mira qué bandido ese. Mira ella, pero que sé que ella es la única que tiene una pulsera en la pata. Ay, ya me está puesta. Ahí va. Ahí va ella. Ahí va ella. Mírenla ahí. Y el gallo está detrás de ella. El gallo está loco por de cantarle una canción. Óigame. Así que tienen este. Look, wait. No, no, no. He wanna he's gonna make love with her. Ah, the rooster. Look at, but look at her. She's sexy. She's the only half have a bracelet in the leg. Look at that. Look at that. Look at this. Bueno, mis amores, miren esto. Esto es, ahí va ella. Ahí está sexy. Pero está detrás de ella. No le pierde ni un solo instante. Oye, mírala. Ahí va a estar Mr. Kevin Mesa. Nos vemos, mis amores, bye bye. Ok, mis amores, ahí está Mr. Kelvin Mensa. Mr. Kelvin va a hacer unas, ahí está, este coco es pequeño, this is a small coco. Yeah, this is gonna be like a wine glass, right? For the baby. Yeah, we use it, they won't have the wine glass. Yes, yes. Yeah. And you know what, you can do one for a gift. Yeah. Somebody take it, yeah, it's a good gift. And I'm gonna show you my love people. Ah, mi esposo lo que está haciendo es esto. Él está cortando. Aquí tiene otro coco. Entonces, aquí tiene dos cocos. Uno ya tiene este, lo va a ir a hacer ahí. Entonces, ahí está el coco. Miren esto. Este coco, mi esposo lo que va a hacer es que lo va a cortar. Y así le va a ser más fácil a mi esposo cuando lo vaya a bregar con él. Así que ahí está. Esta va a ser una copa. This is a small cup, baby. Yeah. Small, really small. Like a wine cup. That's what I'm talking about. A wine one. Yeah. Ay, mira, me están mirando a mí. Miren mis manos como están de roja. Esto es Lily. La que le llaman Lily. Por si acaso no saben. Ok, ahí está mi esposo. Tratando de cortar lo que es el coco. De cuando lo limpia los dos, tengan cuidado si ustedes hacen esto, pongan a alguien experto porque es really, really dangerous, ok? And we're gonna use that to vamos a usar esto para los, esto se usa para lo que es la los mosquitos, ellos lo prenden, ellos esperan que se seque, ellos esperan que todo se seque y eso lo prendemos. Vamos a hacer otro videito más. Y no me viene que las uñas están sucias, no es que las uñas mías están pintadas con esa cosa. Parece que tengo las uñas sucias.
No están pintas. Esta me la tengo roja. Ok, mi esposo va a terminar ahí. Digo lo de las uñas por si acaso mucha gente dice, ay, tienes las uñas sucias, yo. No. Oh, es más fácil con el cuchillo. Mira, mi hija, more faster with the knife. Be careful. Y también es como medio peligroso. We're gonna save those to when they dry, we're gonna use them for the mosquito, right? Yeah. Eso es lo que vamos a hacer, mis amores. Eso lo vamos a guardar. Las mosquito repelente. Yeah, eso es natural. Un mosquito repelente natural para mosquito. Yeah. That's the first step that my husband do it with the cocoa. And the second step is cut it in the cycle lo quiere. Yeah, but the first one I use the dry one. Yes. I not used this one before, guys. Yeah. This is my first time using this one. Yeah. Try not cut, baby. Try no. To not cut to the. I'm not gonna cut it on. Yeah. I know. It's okay. It's okay. But and it's not soggy. It's hot. Yeah. Es que yo soy como la teacher del. La gente dirá, Ivonne, no, pero déjame decirle. Ve, I tell them, maybe people will say, oh, Ivonne, you know. No, I'm the teacher, I'm the one, you know. My husband is, you know, he made the art, but I like give the idea. Because my husband do that by himself, just with the idea. I put the idea in his mind and he work. Yeah. We are a team, don't forget that. You see? It's gonna be really, really. Entonces, la formadora que me puso, ya. Yeah. You see? Miren esto, mi amor. Entonces, ahora, he gonna dry this. He gonna cut it and tomorrow. Maybe, but well, you, I think you. They're not cut it. I'm not cut it yet. It's not cut. It's hard. Don't worry about that. It's really? Oh, okay. Yes, presidency is hard. Okay. Okay. Look what my husband gonna do. My husband gonna. You're gonna teach them and then you're gonna finish that. Yeah. Okay. What is the little blue stick, babe? The blue stick? Here. Okay, mi esposo va a usar esto. Esto mi esposo lo va a usar. Mi esposo lo va a coger. Y lo que mi esposo va a hacer es que él lo va a cortar como si fuera para hacerle la boca al coco. Yeah. Okay, mi esposo lo va a cortar. Y eso lo va a cortar que quede straight. I'm gonna make it a line with that. I can cut it straight. No? Yeah. Or you can? Yeah. Okay. I can. Okay, mi esposo lo va a cortar. Él dice que lo quiero cortar él. You can use the big one, babe? The big one they call wood? No. This is okay. Cuando mi esposo corte eso, yo regreso con ustedes, mis amores, para que vean cómo lo cortamos, ¿sí? Porque no quiero que vean aquí nada más que cortándolo. Oh, wow. Yeah. Ok, mis amores, regresamos ahorita. Buenos días, mis amores, buenos días. Hoy le tengo aquí ya el final de mi trabajo, pero añadí unas cápsulas y las voy a estar enseñando. Lo primero que voy a enseñar, estas son las semillas de la moringa. Ya le había enseñado lo que son las vainas. Las vainas de la moringa son estas que están aquí. Estas que están aquí, cuando se secan completamente, mis amores, yo les remuevo la parte... que son como broncita. Esta está más verde, esta es la última que trajimos. Y aquí tengo tres vainas que van a ser después sacadas. Aquí tengo las cápsulas vacías. Estas son las cápsulas que pueden conseguir en la farmacia, en cualquier lugar. Ok, esta yo la voy a hacer polvo y la voy a poner en esta. Pero ese video no lo voy a presentar. Simplemente quiero presentar cuáles fueron las cápsulas que yo rellené, que hice. Estas que tengo aquí son de turmeric, ¿ok? Estas son de turmeric. ¿Y qué pasa? Para que se active la curcumina hay que ponerle pimienta. Yo le puse una pizca de pimienta a mi
turmeric para activar la curcumina cuando me la esté bebiendo. Esta que tengo por aquí son las Prequeset. Se acuerdan que yo la había hecho polvo. La tengo en ese container. Y estas son las Prequeset. Ahí están. Pueden observarla bien. Y estas son las famosas moringa. Aquí tengo la moringa. Esta está. Esta es la que yo uso en mis comidas. Pero cuando la llevamos al procesador o al blender o al Mr. Coffee, pues no hacemos lo que es el polvo. Lo pasamos por el colador. Cuando lo pasamos por el colador, pues sacamos lo que son los pedacitos que no necesitamos. Y estas son de cinnamon. Ok, aquí tengo las cinnamon. Aquí ya hice cinnamon. Ok, aquí tengo las cuatro que hice. Y con esta van a ser cinco con la semilla. Ok, aquí tenemos todos los ingredientes: el turmeric, la cúrcuma, Prequeset y la canela. Entonces, por aquí tengo unos frasquitos vacíos. Estos son unos frasquitos vacíos que yo lo que hice fue que les removí lo que es la etiqueta. Y lo que vamos a hacer es que con un tape y un marker le vamos a poner nombre. O si usted le quiere escribir encima de ahí con marker, se lo puede hacer, no importa. Aquí yo tengo lo que es un marcador y vamos a ponerle los nombres. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos, ¿verdad?, que estén con nombre. Porque, por ejemplo, esta y esta se parecen mucho. Mire, y yo le voy a decir algo. Mientras yo lo estaba haciendo, yo le voy a decir, mire qué bello se ven esos dos colores juntos. Lo que es el brown con el mostaza. Mire qué hermoso se ven esos colores. Miren eso. O sea, es que realmente, miren. Ah, tienen tres o cuatro cápsulas. Así que, mis amores, yo voy a comenzar a empaquetar mi cápsula. Y después se las voy a presentar. Así que espero que este videito corto les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, moringa para la salud. El árbol de la vida. Así que nos vemos. Bye bye. Bueno, por aquí ya yo puse un envase, el Prequeset, le puse Prequeset, lo que es la moringa, la canela, la cúrcuma, y voy a estar ahora haciendo un pulpito esto para ponerlo en mis cápsulas y también ponerlas uno en esta que tengo aquí, que es la que me falta. Que serían mis cinco, así que, mis amores, así terminé. Pero miren que mucha hice de moringa. Miren, aquí hay más de 300 tabletas. Y realmente usted compra esto y trae como 300 más. Yo creo que trae como 500. Por $2. No sé en América cuánto saldrá. Así que ahora sí me voy. Nos vemos. Bye.